Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. La Corte Penal Internacional determinó que hay razones para creer que el régimen de Maduro cometió delitos de lesa humanidad. El fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que el tribunal avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial. Sin embargo, la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, le dijo que ya lo había hecho. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La fiscal de la corte penal internacional, Fatou Bensouda, le comunicó a representantes del régimen de Nicolás Maduro. Que determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. El fiscal chavista Tarek Uliensap viajó a La Haya para intentar impedir que la CPI avanzara a la siguiente etapa del proceso judicial. Sin embargo, Bensouda le dijo que ya lo había hecho. La fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares. Investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. En un comunicado, la Corte informó que este miércoles bensouda se reunió con una delegación enviada por el dictador Maduro que incluía a Saab y al defensor del pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz. Dicho encuentro informó la CPI, brindó a la Oficina la oportunidad de intercambiar con la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela sobre una serie de aspectos relacionados con el proceso de examen preliminar y sobre el estado de los dos exámenes preliminares separados realizados por la Oficina en relación con Venezuela, iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente. Con respecto a la situación de Venezuela, Mensouda le comunicó a la delegación venezolana que la Fiscalía había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. En cuanto a la situación en Venezuela, la fiscal de la CPI actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia en curso de la Fiscalía, la cual tiene como objetivo llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte. Saab y Ruiz se refirieron al sistema judicial en Venezuela, al trabajo de sus oficinas y aseguraron su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Por último, también la fiscal de la Corte Penal Internacional reiteró que ambos exámenes permanecen en estudio con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación. No olviden dejar un comentario en este video, recuerde que los estaremos leyendo. No olviden también dejar el me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.